Ya. Rechaza la defensa de Manu, que tiene que ver con Néstor, el falta de Román.
sacaba sobre la espalda del central en dos palomas. Correcta la decisión arbitral. Ahí está el Néstor. Y el balón hacia adelante. Dice a sus compañeros que suban. Y manda un pelotazo largo. Desde el lateral de la área. Y baja la pelota. Cruza el cielo de los llanos. En tres cuartos de campo por allí, resta Benito, pelota al cielo, que pone a la izquierda, vuela de cabeza para Miguel. Miguel baja el balón, juega atrás con David, David con Jordi, Jordi con Miguel. Cruzaba un pelotazo largo buscando la incorporación de Buda, pero no sorprende a Carlos, muy atento al central. Rechaza bien, pelota allí. Llega David, tocaba con Melo, uno se la quita de encima. Y hace también la defensa de Balos, se le ve la pelota al más palomas. La tiene Jordi por ahí. Sigue el duende Wester, tuvo la primera y quedó muchísimo cuidado con él. Este es su jardín, aquí vive él, este es su casa, cuidado con él. Ya avisó la primera. Ahora hay un lateral en la izquierda para el Balos. Ahora con David, ahora con José Enrique. Aunque no se ante la marca de Cali, disputando de frente buscando al duende. En media punta recibe la falta de Néstor, se la cobra el árbitro. Ahora lo que hay es una falta un metro por encima del círculo central. Acomoda con mismo por ahí Juan Alex. Otro jugador del bloque del año pasado de este Balos. La indicación es Javi, el portero de los palomas. Álvaro Río se va a llevar la pelota a sus dominios. Cinco hombres del Balos en el área. Viene la pelota de Juan Alex al área. ¡Ah! La busca Benito por ahí. Rechaza finalmente el Maspalona. Pedían penalti sobre Remán. Que siga, dice el juez. El lateral ofensivo para el Balos. Que siga chuchando ahora desde la derecha. Hasta allí se acerca Benito. Se va a meter directamente la pelota al área desde el lateral. Pues sí, así lo hace. Busca por ahí el primer palo Juan Alex. La pelota le cae a Román. La banca entre dos jugadores. La pisa. Ahora llega la tercera ayuda. La sigue bancando Román. Pisa la pelota. Se le va a escapar. Y corre. Desde la derecha. Gana el corner Román. Busca el Balos en primero. Corner desde la derecha. Le va a pegar por ahí Juan Alex. Para que le haga su penal en el Balos al área. Juan Alex, viene la derecha, viene la pelota al segundo palo, se pasan todos, gana bien solo por ahí, capitula. Mira que siempre de penalti. El malo se da Alex por ahí. Finalmente queda la área. Sin problema, sale con una de Bowling. Jugando con Enrique. Enrique cambia por el otro sector. Y juega con Néstor. Néstor devuelve la pelota a Javi. Javi otra vez con Enrique. Lo hace mascular al balón, sobre Enrique, un pelotazo cruzado largo. Por el perno, en la posición de Castro. Y cancela por ahí, Gaby. Todo esto es la pelota se va a lateral. Y para mí, la tiene David. Gana bien el duende, que viene abajo entre dos, se la lleva. Pelota para José Enrique, que pisa área. Bueno, reparte de José Enrique. Quería meter el centro. La pelota que rebota ahí. En Enrique, ahí está el Balos, que arrancó mejor.
de partido. Corrobien Deportiva va a hacer este arranque de partida y después. Va a llover el tercer corner ya para el Balos. Para ver, 10 minutos. Levanta el brazo derecho. ¡Vamos, Ruimó! Toñeca. Por delante de Oliver, el caso de Toñeca y Huerta. En el centro de Toñeca, pelota con roca al primer palo. Rechaza por ahí, casi problema. La pelota al pecho de Toñeca. La recuerda el Chavito que camina el centro de la izquierda. ¡Ah! El corazón del área, rechaza por ahí Enrique, la buscaba el Duende, pide penalti. Vaya desplomada en el área, que siga ese juez. El lateral ahora para el Balos. Una mitad de cancha. El Balos. Luego del rechace, la defensa de Más Palomas. Ahí se desdibuja de Más Palomas fuera de casa, pero le cuesta entrar en los partidos. Sí, estoy de acuerdo hoy, la verdad es que tiene una medular plagada de jugadores de carácter defensivo y así muy difícil. De hecho, el Balos se aprovecha de eso. El principio del partido se juega en tres cuartos de campo. Como había un campo del Mocolomas casi todo el partido. Una tímida presión de pases sobre el portero del Balos que se resuelve bien. Un pase sencillo, pase a la derecha. No lo gustaban. Un pase largo para allí a jugar Alex y al final se pierde. Pero que la recoge Javi desde el fondo. Tiene la presión de José Enrique, se saca de encima Javi. Y llega Carmelo en la medula. Toca para Buda, roba para ahí Toñeca. Llega desde atrás José Enrique, la pelota le sigue quedando a Buda. Buena pelota de Buda para Capula. Cuidado con esta. Ahí le gana justo Benito a Capula. Buda ahora en corto con David, que se la quita de encima. El pelotazo largo que le va a caer a Néstor, confía el tiro Néstor, complementa a Cali de cabeza, le vuelve a caer la pelota a Néstor, presiona el duende por ahí, sale bien Néstor, juega el principito Miguel que lo hace aún mejor a un toque, para David que cruza la pelota para Capula, le intenta pinchar Capula, pero hay jugada peligrosa, levantó demasiado la pierna, ante la cercanía de David, el tiro libre para el Balos defensivo, a jugar desde el fondo Andrés, el portero de Balos, que viste de negro el día de hoy. Levanta el brazo izquierdo. Acomoda la pelota, se perfila. Un zurdazo fuerte. El cuarto de campo por allí, peina Ruimán. La pelota le viene quedando a Cali. Camina, Néstor, camina. Cali la regala directamente la pelota, un pelotazo largo que le coge por ahí. Carlos, con el corto con Toñeca. Ha tenido que buscar David. David con Toñeca. Corta Cali el lateral. Y después rápido Toñeca se arrepiente. Deja los servicios a David. Juega con Oliver. Oliver con David. Recibe la presión, sale muy bien David entre dos jugadores. Quería conectar con José Enrique, cierra la presión a Cali, que sale con José José, un toque de Miguel, vuelve a recuperar el Balos en la medular, la pelota es de Oliver, por ahora con Alex, Alex con Wester que tiene un taquito de primera, para Juan Alex que metía el centro, rechaza el Más Palomas, le queda a Oliver, buscaba la incorporación de Juan Alex por la derecha, lateral para el Más Palomas defensivo de la izquierda. Vamos por ahí el Capi David. Pero David, el Capi hoy es Buda. Falló su consciente. Sí. La tiene José, busca un cambio de frente largo. Muy bueno para Capula. Cuidado con su jugador. Mano a mano va Capula. Engancha bien. Si queda Capula, mano a mano está. Vuela Javi sobre el palo derecho. Gran parada del portero del Balos. No tuvo claro Capula. Tiene la pelota al travesaño. Otra parada de Andrés, enorme el portero del Balos en dos ocasiones. Fue José quien probaba en segunda instancia con Rosca. Y otra vez Alex cacheteaba pelota al travesaño. La tuvo el Mapa claro dos veces. Se pichó la frontera, se pichó la frontera.
Se chocaron. Qué bien la hizo Capula, sinceramente, se armó una jugada para quedarse prácticamente mano frontal, el disparo bien colocado, con buena potencia, de pierna izquierda, seguido del recorte, pero hasta allí volaba Andrés con las dos manos. Yo creo que Osando está sacado de equipo.
José por delante. Y a la defensa local. Levanta. Y Sánchez del Pozo. Le decreta. Está bien abierto. Lateral para el balón desde la izquierda. Alex con Juan Alex.
el otro para otra vez para Alex, progresado bien, se lleva el principito, falta el principito. Y ahora va a haber un tiro libre desde la derecha que va a llover. Y las dos palomas le va a pegar por ahí Juan Alex. Llegan los centrales del balo al área. Pablito, está Carlos, también está Ruimán. Solo el duende Wester con el segundo palo. Como quien no quiere la cosa. Está José Enrique también. Tonieca espera fuera del área. Se desespera Buda dando indicaciones. Viene el centro de Juan Alex. Peinaba José Enrique ahí. Rechaza finalmente la defensa. El más para la pelota le queda al duende. Capitán contra capitán. Lantísimo. Que bien le pisa la pelota al duende. A Buda lo espera bien. Buda saca la pelota a Wester para atrás. Jugando ahora con Alex. Oxigena el balos. Ataca de la derecha. Buena bola de Alex para Juan Alex. Va a venir el centro. No. Recorta de momento ante la marca de Capula. Saca la bola atrás, juega con Alex. Le roban la pelota entre el principito Miguel y Jordi. La bola recupera rápido, hermanos. Para mover rápido la bola en la medular. Pelota para Carlito, quería buscar el centro. Rechaza por ahí Enrique. La pelota le queda a Jordi. La apoya por ahí Cuda. Lo sigue aguantando la bola Jordi. Igual más atrás con Cali. Cali que busca con un pelotazo largo a José. Llega muy sobrado Benito. Se anticipa bien, pelota para José Enrique. Que va a ganar, se va a dar un jugador enviado. Ya tiene José Enrique, se va a meter a la vida. ¡Ay, falta que siga ese juez! ¡Que siga ese juez! Yo creo que hizo un poco también por caer José Enrique, pero creo que lo tocan si me apuran. En el final del slalom cae al área José Enrique. Que siga ese juez. Enseguida retomaremos con él. Les comentamos que aquí en el campo de balas hay un jugador del más palomas tendido. Creo que es Cali. No, Cali está incorporado. Es Néstor. Sí, Néstor. Número 5. Muy dolorido. Puso un golpe en la espalda. Me comenta José que se llevó un codazo por la espalda. Sinceramente no la vi la jugada. Pero allí está haciendo labores de asistencia a Begoña. El Néstor finalmente parece que le va a costar recuperarse. Se sigue en el piso. Pero no veo calentando a nadie. El más paloma tampoco. Pues el principio se recuperaría. Se escapa la pelota y la tira para el más paloma de la izquierda.
juega rápido Peralta. El cambio. Viene el lateral de David. Buscando por ahí a Melo. Está teniendo problemas a la hora de sancionar falta. Pero le cuesta más palomas conectar con sus hombres de arriba todo el partido. El equipo de Baena tiene un fracaso a la de Andrés. Gana por ahí Carmelo. La pelota para el Principito sobre el sector izquierdo. Está muy solo. El Principito necesita ayuda. Tiene que retroceder. Marca de tres, finalmente retrocede, juega con David, un pelotazo largo, buscando al killer, gana el killer, pero de momento no tiene que combatir contra tres que finalmente se lo roban. Ahora recupera el balos, motivo para tiene el duelo, juega atrás, en corto con Alex, un pelotazo largo, buscando a Ruimán. Hay muchas imprecisiones, se presta la pelota, unos a otros, traban con todo, ahí Benito Urruga, gana Benito, pelota para Tónica. No se entendió Román, y después corta su socio con el hueste. A ver, pedir bola ahí. Ahora sale del fondo Javi. Hasta allí viene la marca del duende. Funciona la presión del duende hueste porque tenía que ser un pelotazo directo al lateral. Juega rápido el balón a Alex. Lo hace con Oliver. Oliver recibe el regular. Juega la marca de Jordi. Juega otra vez con Alex. Alex hacia atrás. Lo propio con Benito. Benito avanza metros. Entra ahora con Toñeca. Toñeca buscaba con Alex. La vuelve a recuperar. Toñeca pide bola solo. El duende vuelta en el medio. No lo busca. Entra para Guimá. Se pasa el fondo. Cale el córner. Un segundo. Al más vamos de siempre, el mapa cada vez que le cae la pelota por ahí. Al córner, otro más, desde la izquierda para Urbanos. Allí viene Toñeca. De derecha a izquierda, el sentido del juego. Toñeca llevó la pierna de un defensor para evitar que llegara el córner. Perdón. La cambia el número 8 de Urbanos, Toñeca. Enrique, a la primera vez, la segunda esquina, hacia la propia Toñeca que se carrera por el corto para el duende Wester que vino a buscar, pelota atrás para Toñeca, viene el centro, ¡oh! Rechaza por ahí Carmelo, para el otro córner. Y hasta allí, la torre de derecho va Juan Alex. Cambia el lanzador, hermanos. Desde la izquierda ahora, para Toñeca, se queda fuera del área, buscando el segundo jugador. ¿Tiene marito? Sí. Ahí está el centro de Juan Alex, desde la derecha. Para meter este córner para el Balos. Espera el Rumán, Benito, Carlos Wester y José Enrique por el balón sobre el área, pero está atrapado. Camina el centro primero de Toñeca. Buscaba el Rumán por ahí, rechaza el mando a Lomas. Complementa a Cali. Pronto al cielo le queda a Oliver. Oliver juega atrás con Andrés. Tiene el corte, no se la vuelve a Oliver. Recién ahora llega tímidamente la presión de José. Sale un pelotazo largo buscando a José Enrique, pero se anticipa a Cali. Lo manda al lateral. Pelota ahora que juega rápido Carlito. Buscaba el duende. El duende quería aparecer con José Enrique. Necesito para los 6 cuartos. Carlos para Andrés. Andrés que tiene parte. Con Benito. Por ahí Julia que está Benito. Benito le montó la pelota. Benito avanzando, que por la derecha tiene un prestazo largo, buscando por ahí. Arriba, Alex, que gana bien. Peralta juega con Miguel. Se lleva la bola jugada. Miguel también se la lleva, pero la conversión no podía llegar muy tarde. ¡Línea! ¡Línea! Él tiene cambio de botas, Cali. A los gritos, ¿no? De Tente. ¿42, 44 tarjeta, José, ¿a quién? El número 2. Tarjeta para el número 2, Urbanos Alex. Gracias, José Tudela, queríamos ir usted. Amonestado. Alex, minuto 34 de partido. Se reincorpora Buda. Después de recibir esa dura entrada. Llegaba tarde Alex, tardísimo, impactaba directamente en el pie, en el medio centro del MASPA. Me pide permiso para volver al campo ahora, luego de haber recibido las asistencias de Begoña. ¡Adelante, adelante, adelante!
expulsa el juez. A la cancha Buda, viene el pelotazo largo de David. Pero no llega José, está muy solo José, demasiado. José lo naufragó. Un punto blanco, tantos puntos verdes, muy complicado. Vuelve Cali al campo con botas nuevas. Va a venir un pelotazo largo del portero de Balos, Andrés. Sí, igual. Se aglomeran los jugadores sobre el sector derecho del campo y allí va la pelota. 3 metros por encima del medio campo. Ganaba por ahí a media suerte. La pelota le queda a Tomita. Oxigena bola con Benito. Benito para Alex. La tiene Alex, pelota para Ruimán, la banca bien, Ruimán, buena pelota para Juan Alex, ahí está, se proyecta por la derecha, va a venir el centro, oh, se pasa José Enrique, se pasa el duende también, pero rechaza media, Capula tiró, Carlito arriba, el lateral izquierdo encontraba la bola por fuera del área, no se lo pensó, el disparo le sale alto. Buen partido para Las Palmas. Pelota se sale en vivo ahí, era Jordi. Yo creo que lo cogían de todos lados, Jordi. De la camiseta, por lo menos. Lo que siga, dice el juez. Lo que hay es una falta de fondo para el Balos. Va a reponer Andrés. Que a lo tonto avanzado 5 metros la falta y termina sacándola fuera del área. Pelotazo largo, 3/4 de campo. Hasta allí saltaba el hombre que gane Buda. Complementa Peralta. Pelota para Jordi. No sé qué se le escapa, lo agarra Jordi, se queja Jordi. Al hace falta Jordi. Hace falta, si te lo he visto. Tiene la patata de Jordi. Ahora es Oliver que mete un pelotazo en la derecha para el duende Wester. Controla el duende ante la marca de Enrique. Gana la defensa del más Paloma. Se le escapa finalmente. Eso es lo que cobra el árbitro. La pelota del duende. Ahí saque de portería. Por lo visto se le escapaba allí. Pisándole la pelota a Enrique sobre la raya. Ahora el pelotazo de fondo del portero Javi. Salta con todo por ahí Benito. Se desmarca. Pero no lo ve, la pelota le cae finalmente al duende, cambio de frente bueno de Wester para Carlito, que no controla bien y le queda Capula, arranca un eslalon bueno Capula para José, quieren combinar la delantera, Las Palomas, pero está muy solo José, le quedan 3 hombres, roba la pelota. Seguimos en lateral para Las Palomas, a la altura del medio campo, viene la derecha donde ahí juega Cali. Finalmente lo encimaban a Jordi, y otro lateral, 3 metros, más adelante, otra vez de la derecha, otra vez Cali, lo busca Capula, se anticipa la defensa del Balos, juegan con José Enrique que busca una bola larga, intentando conectar con Rimán, pero se anticipa bien Néstor, mete la pelota al área del Balos, está cerrado ahora, levantó a los hombres, a pedirle al árbitro, no sé que lo piden porque hay falta, terminó quitando la falta para el Balos. Una tarjeta quizás, pero no ha visto nada extraño, al menos.
la peló bien Roma para José Enrique, buscaba el taco y fuera de juego de José Enrique, todo anulado. Minuto 40 de partido, no dejan gritar ni uno. Pero tiene pinta de gorgones. Pues un poco, Odi, lo cierto es que está muy partido el partido. Y eso hace que no se vea un juego muy vistoso, pero las ocasiones se generan con cierto peligro. Yo creo que caerá algún que otro bolsillo. Han avisado los dos en varias ocasiones. Ya se podría haber movido el marcador tranquilamente en lo que llama el encuentro. Ahora buscaba progresar el mapa desde el medio, recupera balos. José Enrique recibe. Entrada de Cali, ahora la falta, pide bola Toñeca. Le da bola Toñeca. Pues la verdad que sí, ha venido gente hasta aquí, bastante. Este campo igual siempre tiene buena postura, sinceramente de los mejorcitos por la zona. Viene el centro de Toñeca, ¡ah! Segundo palo sin problema, va a descolgar por ahí en un tiempo Javi. Así te decía hoy que me ha tocado venir aquí la temporada pasada y la verdad que de los campos que he visitado este siempre suelen tener buena entrada. Son bastante fieles a su equipo, los verdes hermanos. Cuidado con esta de Jordi, se la lleva de fuera, se mete al área. Y se la pellizcan justo, tampoco puede disparar. José mete la contra el balón. Cuidado que empieza a sonar, viene Néstor Rubán por la derecha. Lo marca de cerca por ahí, Néstor viene Rubán, engancha, viene bola al medio. Levantó la cabeza, pero vio muy mal. Llegaba el hombre muy por detrás. La pelota finalmente se la regala a los centrales del mapa, no más. Recupera ahora Alex para el balón. Desde la derecha. Pelota para Juan Alex, que la deja pasar para Toñeca. La volea arriba del travesaño. Lo tuvo cerca el balón. Acusa un golpe Toñeca ahora en el piso. Pero llega a impactar Toñeca, claro. Una volea preciosa de zurda, se le escapa por arriba. Pillo al duende Wester. Lo veo que aparecer justo, deja pasar el balón para que lo reciba él. Se reincorpora Toñeca. Animan sus compañeros a Jordi. Quien partiera la bola aparece contra recién el mapa. Jordi que vuelve a la presión. Necesita el mapa mucho en condiciones. Pero ahora el pelotazo del portero del mapa, Loma Javi. Largo hacia el medio campo, viene a buscar por ahí Capura para que vaya pusiendo. Anticipaba Carmelo. Cerró un juego peligroso a Oliver que no lo pudo venir, levantó la pierna de espaldas. Falta para el Papa, que parece que va a llover al área. Le dan la bola al Principito. Con su zurda magistral la cuenta al área del Balos. A ver si el Papa encuentra el primero. Se queda listo. Se queda también la Peralta, se queda Cali también. Buda abre el juego a la derecha. La pelota en el área. Para eso está el Principito. Ahí está bien el centro de Miguel. La pelota tras Tabilla en el área del Vano. Pero la saca la defensa. Un pelotazo largo. La viene a buscar por ahí Toñeca. Qué bien Buda. Gana la pelota. La banca entre dos. Ahora con el Principito. Que se va muy bien de Toñeca. La banca viene el Principito entre dos. Tres jugadores. La pisa la bola. Juega con Buda. Se roba la bola Buda, cuidado la contra. José Enrique le tocaba a Cali. Pero se había parado Cali. No compra el juez. Recupera el mapa, pelota para Jordi. Bueno, ahora con Buda. Nuevamente un pelotazo muy bueno a la izquierda para la proyección de David Peralta. Juega de primera con José.
no puede conectar con José, finalmente es Carlos el central que le mete un pelotazo largo a Román. Viene llegando en su última línea Western, le gana la partida Carmelo, controla el Duende que viene, le pisa la pelota a Jordi y le hace la falta. Se reincorpora el Duende, corre hacia el área ahora, Juan Alex la mandará para allí. Suben los centrales de Balos al área. Hasta Carlos ya está Benito. Tonieca en segunda línea, como siempre. También espera rival. Solo muestra en el segundo palo. Viene el centro de Juan Alex al primero. Peina José Enrique. La pelota la rechaza el mapa. Le pide a Tonieca, abre bola de izquierda. Parece preciso la pelota. Recupera Capuna. Tiene la derecha. El más palomas. Final de esta primera. Viene a buscar por ahí Jordi, que tiene que jugar el largo con José.
que gana la partida de momento Benito. Escolta la pelota hasta línea de fondo. Ahora la pisa sobre el córner y finalmente se le escapa a Benito. Al córner. Todo el juez ante la indicación de la asistente y un tiro libre defensivo con el Vales. Vamos a ver desde el fondo. Andrés ahora con pelotazo a la izquierda. Buen portero del Balos. Determinante para ver las cosas de momento. 3-0. Ahora lo buscaban el killer. Pero la pelota no le llega. José está muy solo batallando arriba. Recupera el Balos. Buena para Tonieca. Pide Oliver en la medular, pero Tonieca le cede. Destaco a Carlito. Se equivoca, Tonieca, pero el finalista recupera a Oliver. Imprecisiones en el balo. Ahora es Oliver. Compañero fiel José Tudela, me lo comentaba hoy, yo finalmente tengo compromiso, no voy a poder estar por ahí, pero la verdad que el partido promete, estaré pendiente. Ahora la mueve el Maspa en la medular, lo hace Jordi, caracolea bien la marca de Oliver. Finalmente recupera el Balos, que no llegan a combinar su sombra de arriba entre Román y José Enrique. Pero la pelota la tiene bien. Se la hace a David Peralta, que pasa un cartazo largo derecho para Capula. ¡Qué buena Capula! ¡Gana! Finalmente le gana la partida Benito. Cuidados. Ya tiene Benito el central. Ya sale muy bien. Lo recorta Capula. Saca un pelotazo largo buscando a Tonieca por la izquierda. Acá se pierde. Recorta Néstor por ahí. Notable el recorte del central sobre Capula. Lo mandó a buscar café. Vuelve resignado, calcula ahora, cabeza agacha. Cerra el partido tranquilo, Baena, con los brazos cruzados. Dice a su equipo que salga ahora. Avanza un poco. Muy tirado atrás. La pelota la tiene Jordi. La banca bien entre la marca de Oliver. Se lleva dos hombres. Jordi en el camino. Sigue Jordi con la pelota. Siempre Jordi por la derecha. Le tocan en la pelota. Se la roban, lo hacen rebotar en él, el lateral finalmente para el Balos. Como que dice el juez, la pone en juego Carlito. Finalmente a Mala. Ahora sí, la pone en juego Carlito. Juega largo con José Enrique. Hay otro lateral para el Balos, 10 metros más adelante. Otra vez en el sector izquierdo. Otra vez para los brazos de Carlito. Allí viene a buscar a Oliver. Prefieren buscar a José Enrique. La banca José Enrique cae al piso. Lleva el balón. Y más palomas. Se refuerza ahora José Enrique. Se interesa por el árbitro del partido. Se reincorpora José Enrique. Se saluda. Dime. La verdad que lo está haciendo bien, reconozcamos que ya lo hemos visto jugar y su posición natural es más bien tirando medio centro. Hoy desde central, la verdad que nos ha complicado, no ha tenido gran protagonismo, pero lo ha hecho bien, lo ha resuelto bien. Justamente es Enrique que lleva la pelota ahora saliendo desde el fondo, bien para Carmelo, un poquito de fuerza. Ahora hay que mirar el desmarque, José también la segunda, cuidado con Mala que se puede meter al área solo por la derecha, al final retrasa Jera, juega atrás con Miguelito, busca pierna, Miguel tiró, ¡oh! El principito un poco en roja, la pelota se pierde con el segundo palo, hace vistas Andrés, sale ahora rápido con Alex, el otro derecho lo sigue cerca el principito, cuerpo a cuerpo, va a la pelea, sigue ganando Alex,
juega ahora a la derecha con Ruimán. Ruimán levanta la cabeza, va a sacar el centro. ¡Viene! Javi en un tiempo se encuentra con la pelota el portero del Maspalomas. Espera que salgan sus compañeros del área. Pelota al piso. Solo Miguel por la izquierda, a ver si lo ve, ¿no? Frontal buscando a José. Palomas, ahora intenta el Maspa, en la izquierda lo hace con Miguel, busca el centro, un Rolosco, rechaza por ahí Benito, la pelota la recupera, a medias, ahí el balón, pero finalmente Carmelo, se la quita encima, buena volea que termina en las manos del portero Andrés, que sale con un pelotazo, buscando el sector derecho, las posiciones de Andrés. Rechaza el Maspa, pero le quedó el juego con el Duende Western. El Duende juega con Ruimán, Ruimán de primera para Juan Alex, pero se equivoca, le anticipa bien la jugada acá. Porque finalmente el rechazo de la Duende cae a Benito. Empieza otra vez el balón, ahora lo hace con Alex. El lateral derecho progresa de la derecha, le roba la pelota por ahí, Miguel. El lateral para el Maspa de la izquierda. Zonas defensivas, todavía se toma su tiempo David. Finalmente ahora llega la pelota, la va a poner en juego David. Está largo, la posición de Miguel, aún más la dejó así, pero ahora la recupera Balos. La tiene el duelo, la tiene el café, hacen falta que siga ese juez. La pegó Jordi a medias porque la vuelve a recuperar Benito, le pegó a Tonieca. Disparo de Tonieca enviado, no se lo pensó el 8. Le quedó franca la pelota frente a las inmediaciones de Javi. Probó el disparo, pero sale desviado. Muy por arriba, Talita Espíritu ahora en el Maspa. Y el pelotazo largo buscando a José. La banca bien entre los centrales, quería prolongar para Capula. Para robar el balón, quería ganar contra el Balos. Pasa a través de Carlito, pelota muy buena para Juan Alex, cambio de frente total, la tiene por el sector derecho, casi línea de fondo, levanta la cabeza, viene el centro de Juan Alex, Ruimán, el cabezazo afuera, cabeció solo Ruimán sobre el primer palo, pero el cabezazo se le escapa por el primer palo, se sabe el Maspa que tiene todo, ahora la contra con Miguel de la izquierda, le roba bien la cartita de Alex. Miguel Pérez le da el balón y termina el equipo de la camiseta. Una simple falta es lo que cobra. Saludos a nuestro compañero fiel Alejandro Araña, que disfrute por ahí. Hoy que le toca. Abrazo enorme al compi. Ahora ataca el Balos, rechaza por el Cali. Viene buscando salir a los Palomas. Cruza la pelota, le queda Carlos. Sale el central, cruza la mitad de campo. Vamos, en corta, pero mal, cuidado los hombres. Ahora Cali. Qué raro, Cali, cruza correctamente. Pasa en la zona. Guarda José de la Puma. Pero bueno, recupera el Balos. Sale del fondo, perdón, lo digo. La verdad es que sí, de momento, sí, quizás en esta segunda mitad un pelín por encima del Balos, pero bueno, va poco, 12, casi 13 minutos de partido de esta segunda mitad. Ataca el Balos, ahora por la derecha, Juan Alex, llega muy mal a esa pelota al centro, se pierde por línea al fondo. El Maspa del fondo ahora, los pies de Javi. Sí, hoy creo que justo el 0-0 por el empate de lo que va de partido. Quizás lo justo, justo para el momento. Se quedan los dos, se van a estar finos. 1-1 al menos.
José. Va a reponer el balón de la derecha con un lateral. Salta ahí con todo y se anticipa Néstor. El mundo muestra. Otro lateral. El balón de la derecha. Se metió lentamente como si un equipo de rugby se tratase. Ahora viene el lateral de Benito, lo va a colgar directo al área, creo. Sí, le dan los brazos a Benito de qué manera, pelota al primer palo. Saltaba por el manda a David. Sale ahora, pelota dividida para el Balos. Buscaba con todo Benito ahí, trababa. Lo que complementa es Carmelo. Quiere meter la pelota más Paloma, se lo recupera Carlos para el Balos. Vuelve a hacer propia duda. Se está yendo un poquito de las manos. El partido del árbitro del encuentro, las entradas están empezando a ser más habituales y más intensas. Puestos a la percibida arbitral. Para el Balos, va a poner el cojo a Alex. Parece que va a intentar directamente el área, sí. Pelotazo frontal. Gana por ahí David Peralta, le queda José Enrique, la juega el segundo palo, la pide el duende por ahí. El cabezazo Javi. La descuelga el portero, el mapa sin problemas. Corre por el área. Saca un pelotazo largo. Al medio campo. Coge por ahí José Enrique. A medias. La pelota la tiene Jordi. Jordi solo, pero ante cinco hombres del balón. Ahora la izquierda para Miguel. Miguel lo vio. ¡Qué buena pelota! Para José, justo Carlos toca de cabeza al lateral y va a salvar inclusive el propio Carlos el lateral. Ahí llega tímidamente la presión de José, sale el central y le pasó. Responde Cali de cabeza, pero la roba por ahí José Enrique. Sector izquierdo, levanta la cabeza. Un pelotazo largo al duende, que viene el duende, le deja pasar porque estaba en offside, pero no lo estaba Rimán, que fue por el balón. A pesar de finalmente despierto, Néstor siguió la jugada y se anticipa para cortar y abortar el ataque de Balos, buscando a un lateral desde la izquierda. Hasta llega Carlito, la pide José Enrique. José Enrique con Carlito, viene el centro, rebota en Cali. Pelota a la nalga derecha, se la frota Cali y ha dolido por lo visto. Pelotazo, más clara. Es rápido el balón del lateral. Buscaban a José Enrique, mal sacado, le cobran al balón del lateral con más palomas ahora. Defensivo de la derecha. Trabaja un buen juego Cali. Vamos a ingresar el número 12. En breve. Pasa él. Pero la defensa le diga en la fila del Balos. Lateral para más palomas. Lateral para más palomas. Corta Oliver. Confiado. Pisa bola Tolica. Se asocia con José Enrique. Corta Cali. Pasa largo de Cali. Se pierde. La tiene Benito. Pide volar en por la derecha. Benito recibe un pelotazo largo frontal. Benito casi le lleva la frente a la posición de Benito. Rechaza la saga del más Paloma. Muy atento hoy. Un cortafuego de defensa del más Palomas. Para que se pierda. Borrita de banda. Se va a ir con Alex. Va a hacer un cambio en la fila. Aquí ingreses Azael. Azael en cancha. En sustitución de Parale. Azael por Parale. Se va el 7. Ha bajado mucho y bien. Partido. Sobre el rechazo de juego. Busca la opción. Va a jugar ahora en la trama. Dicho. Va con el duende que la vuelve. Quería asociarse a Azael. Recién ingresado el duende. En el momento entra Rizzo Saracón, el principito Miguel, de 10 a 10. Miguel. La
pelota la pone en juego Benito. Lo busca justamente al duende Wester, que quería peinar, pero gana la defensa del más palo. Que se la quita de encima y hasta allí va a buscar José. Otra con el suelo mío. El portero Andrés que sale de brazos para jugar con Benito. Benito juega con Ruimán. Banca bien la pelota Ruimán. Le mete el pase al duende Wester que le quería ganar la espalda. Pero antes le hace falta al duende. La cobra el juez. A instancias de su asistente. Se queja el duende, pero llega tarde, así que le comete la falta. Puede que le haga la posición. Vamos a ver ahora del fondo Néstor. Pelotazo largo. Cuando se está izquierdo que le llega José Gómez. Axel, que se le dará directamente a Jordi. Jordi pisa la bola. La apoya por ahí. Miguel. Ahí pasa sobre Jordi, la pita el juez. Toma con calma el mapa. Le dice la nieve esto que espere, porque suben los centavos del mapa. Van a apostar por esta bola parada. Que va a ejecutar el principito Miguel con pierna izquierda. Esa calidad que lo caracteriza. Va a venir el centro del 10, este para, viene con Roca. Buena es la pelota en el área. Y no saltó nadie. El más pobre se han clavado en el piso. La pelota se pasea, se va por el segundo palo. El lateral ahora para el más palomas en zonas defensivas. Luego del rechazo de la defensa de Balos. Va a ponerlo en juego Cali. Cali de manos, juega largo buscando Capula. Se anticipa por ahí Carlito. Juegan ahora con Jordi. Bueno, es largo de Jordi, pero finalmente tras Tabilla la pelota se la queda única. Pelotazo largo al mundo Wester que no puede controlar. Y cae la pelota sobre el palito al derecho. Y se lo va afuera. Para poner ahora el lateral. David. Fuera David, con el Chile. Tiene José, la banca, viene José. Jordi Carmelo, Carmelo con el principito. El principito recibe doble marca. Tiene que retroceder. Lo hace por atrás con el principito. Regala la pelota. Lateral derecho de Balos. Lo presionaba Jordi, consigue un lateral. Pero para los intereses de Balos. La pone el juego Benito. Estaba por ahí muy mal. Pelota le queda finalmente a Miguel en la izquierda. Recibe la marca de Tonica. La tiene el principito. Le ayuda por ahí. Sale bien Miguel entre dos, tres jugadores de largo. Benito también. Qué bueno el principito. Pero pasó la rueda derecha buscando por ahí a Capula. Un pase corto, era muy, muy largo. Anticipa bien Andrés. La tiene el balance ahora. Tiene Benito. Pelotazo largo. Benito buscando a Ruimán. Gana por ahí Néstor. Pelota para el duende Wester. Quería combinar de primera con Tonica. No se entienden. La pelota ahora es de Oliver. La recupera Jordi en el medio campo para el Mapalova. Cuidado con esta combinación. 4 para 3. Pelota de Jordi para Bula. Pelota de Bula para José. ¡Está fuera! Lo tuvo José, lo tuvo claro. El saque de puerta. Se demoró un pelín Bula. Creo que todavía está en mejor posición. Capula, un poquito más a la derecha, ¿verdad, José? Sí, me lo confirma. No supo levantar la cabeza ahí, Buda. Que no es su posición. La de medio punta. Armador. Tiene un doble cambio en los Balos. A la cancha el 14 y el 15. Javi Martín y Joel. Se va Tonieca. Y se va José Enrique. 14 y 15 a la cancha. Joel a la cancha. Y el 14, Javi Martín. Y por parte del Más Palomas va a ingresar Esaú.
que lo vamos a tratar de mirar. La tira se juega que viene el Duende Western jugando de primera por encima de David Peralta. Realmente le daban la mano. Va a ejecutar el mismo Duende. Le dan tres soplos más paloma. El Duende Western no lo dejan sacar rápido. Se queja el Duende. Realmente se demora el Duende. Se mete a la vía. Va a dejar este tiro libre a Oliver. Calientan dos hombres más. Tienen más palomas. Le pega a Oliver al área, el centro era buenísimo, se pasan todos, finalmente rechazan las palomas. El peligro sigue, pelota en segunda jugada, la tiene el balón, bola al área, buscaba la entrada ahí. El recién ingresado a Sahel, pero la pelota rechaza más palomas, sale ahora por la izquierda, le pinta la cara bien, el príncipe de Western, pelotazo largo, cuidado el portero, no se complica, finalmente. Muy bien, con un pase corto para Carlos. Que buscaba Ruimán. Por el que llega Javi Martín. El pase es impreciso. Está preparado, todo listo, Saúl, para ingresar al campo. Veremos quién se retira. Se va Jordi, por lo visto. Ingresa de Saúl. A ver si puede explotar la velocidad de Saúl para hacerle daño al Balos. Escoltado por Begonia, va a salir de Saúl al campo. Se retira Jordi. Con unos aplausos. La situación del míster. Va a sacar Cali. Un lateral defensivo para el más palomas. Cali, lo busca largo el Principito Miguel. La banca viene el Principito, tiene un pelotazo largo buscando a Capula. Se anticipa por ahí Benito. La pelota le cae a Mula, pero no puede controlar. Mula juega Benito rápido ahora en corto con Joel. Va a ir para el Duende Western. El Duende con Joel. Buscan el desmarque ahora de Javi. La pelota le llega a Javi. ¡Qué bueno el taco para el Duende! ¡El disparo lo salva abajo! ¡Listo en el piso! El Enrique, perdón, se jugó un cuerpo de Enrique, es notable. La bola vencida para bloquear el disparo de la vida de un muerto. Qué hermano, qué bonita la operación de la buena. De dos los palos en esta. Vamos, de buena incluida. Hacia la carrera de Juan. Pasa el temblor en el área más palomas. Encontró la juega de un gran trabajo. A esa una. Finalmente, cuando quería meter el centro atrás, lo golpeaba. Joel, que sustituía a Toñeca, a Toñito Martín. Lo tocó, pues aún, lo rebasó la vida.
el tren del centro. Aarón, tocaba a Sael, que se va a pelear el piel, intentaba pelear el carrito. Minuto 29, aquí en el municipal de Balos. Por ahora y solamente por ahora se mantiene el empate inicial a cero entre Unión Deportiva Balos y Deportivo Más Palomas. En la Unión Deportiva Balos, después del ataque. Intenta el Balos ahora en el sector izquierdo de Azael. Traba la pelota muda. Que se queja sobremanera al árbitro, que dice que se calme. Directamente al área, la banca por ahí, la pelota rebota en Muda, pelea en mano de Muda, pero para mí no hay. Sale Miguel, que bien le vence, recortando la falta de Muda, voluntaria. Se reacomoda el Balos, continúa la pelota arriba, a recibir indicaciones de Saúl, de Baena aquí. Wiman para Javi, buscaban un pelotazo largo y no estaba. Pelota para Joel, Joel recortante el Buda, se va metiendo al área, siempre Joel, gana bien ahí al piso Enrique, juega con Saúl, Saúl se va del Duende. Está en la pelota lateral, va a poner el juego rápido Enrique, se prepara Speedy para ingresar a Maspa. A la cancha Speedy, se va a ir Capilla. Sí, finalmente es Cafula el que se va. Mira, es Spini con el 14. Se va Cafula, que tuvo aquella clara en el primer tiempo. La cancha Spini. David, pelota por el tío, también bien José, por aquel lado, parece que lo han hecho, perdón, por donde estaba Saúl ahora, por atrás con Cali, Cali con Miguel, también por el sector derecho ahora, los dos habituales jugadores de izquierda de Baena. Improvisando una chilena en el área.
ahora sale el balón del fondo. Pelotazo largo buscando a Rumán. Rumán quería prolongar con el duende Wester, le comete la falta y cuidado con esta, Cuidado con esta. Ah, no, la falta es a favor del más Paloma finalmente, perdón. Sí. La falta es para el más Paloma finalmente en sector defensivo. Calientan aún dos hombres de la fila de más Palomas, Gambita y Smith. Viene hasta aquí David a buscar agua. En lo que se reincorpora por allí Carmelo, pasando un golpe en el brazo izquierdo. Duele todavía el 8 del Maspa. En el pelotazo de Javi, largo, frontal, buscando por el José. La banca entre el pecho y la mano. Y proyectaba para Spini, la pelota se le escapa por arriba de la mano. Entonces, la vio el juez. Saca el balón en el fondo y el pelotazo largo. Gana por el Carmelo. La pelota ahora la pelea Miguel Juan Oliver. Palomas, metros por encima, el círculo central, cerca por ahí Gula, ahora se aleja, se viene Gambita a la cancha por el Maspa. Pelota para Espi, el sector izquierdo viene el centro de Espi, puede estar, rechaza por ahí, bien mi mano. Había falta clara de Buda que se va a llevar la amonestación. Y alto le quedan 10 minutos, casi hoy 36. Pues no, lo cierto es que al Maspa le cuesta y mucho fuera de casa. Hoy venía revisando sus números, no tiene, no maneja unos muy buenos registros fuera de casa, así que este punto contra este rival sinceramente no es para menospreciar. De todas formas, todavía queda partido. Y ahora mismo Baena va a sacar un hombre en punta. Así que veremos qué es lo que sucede. Juega de Platino, llevó el cimita al área para el balón, quería recortar, rechaza Carmelo por ahí, fuertísimo. Y quería meter casi la contra el Maspa. Ahora le queda Miguel, quería cambiarla de frente, buscando Speedy, pero le queda corto el cambio. Recupera Carlos por ahí, se pasa la pelota. Larga, unos a otros, ahora finalmente está limpiando, se la robó Speedy bien. Tira un sombrerito, Speedy no progresa, se la lleva Carlos. Recorta bien Joel con el pellizco justo. La pelota por ahí Carmelo. Para que lo encuentre por ahí Carlito. Quería jugar con Javi por ahí. Y la con Miguel. Miguel juega el corto con José. Se asocia con el principito. El principito que vuela. No. Que estaba habilitadísimo, pero fuera de juego. Tiene el duende Wester, mira el centro para Ruimán. ¡Oh! Arriba del travesaño, el cabezazo, perdón. Era finalmente el número 12. Azael el que cabeceaba por arriba. Grave error del asistente aquí. Partida muy habilitado de Pi. Le ha salido Capula y Jordi. No, pero este fue muy claro, créeme, Odi. A la cancha Gambita, se va el principito Miguel. Minuto 38 de partido. Más Paloma 0, balo 0. Cuando cumplimos 39 en la segunda parte. Aquí en el municipio.
largo. Va a ganar por ahí Carmelo, escolta la pelota para que se pierda con el fondo de la pintura alta, perdón. No se decide. Vamos a ver Javi desde el fondo. No se decide a mostrar ninguna durante la gente. Buena acogida en el partido. Buena acogida de gente en el partido. Se merece al menos un gol, digo yo. Viene la pelota para Javi, ahora la marca de José. Lo ayuda por ahí Carmelo. Gana de momento José a medias. Y sale de ese corte espíritu. Se queda para el balón de la derecha. Ahora Guimar buscando la pelota. El lateral para el más para la izquierda. Lo va a poner en juego David. Ahí la pone David buscando a José. La pelota se escapa a Leitz. El lateral llega más adelante. Ahora el más Juan con José otra vez. Pierde la bola José, le queda Javi. Javi con Oliver. Oliver busca un pelotazo largo buscando a Román que pelea con Enrique. Gana Román, cuidado, aquí de frente por el solo por el área y falta clara y tarjeta. Enrique, cuidado con esta, porque Wester va a buscar la pelota con una entrada. Ahora se encara con Carmelo. Hay Tangana, de momento pacífica. Van todos a comerse al Wester, al Duende. Pero lo cierto es que se equivoca, el Duende ya estaba pitada la falta. Así que Enrique quiso hacer tiempo. Ahora conversan entre el árbitro y el asistente para determinar a quién se va a molestar, si se va a molestar. No creo que pase de ahí. Enrique seguro por la falta y tiro libre. Correspondería a Wester también. Ahora se encaran Wester y Enrique. Lo llama aparte el árbitro. Conversa con los dos. Levantará el brazo, le dice que basta, amarilla para Enrique y amonestado el otro puesto. Los dos se llevan la amarilla. La hinchada local se acuerda de la madre del árbitro. Y bueno, luego de saludar, va a venir el tiro libre del balón, peligroso. Del área derecha, va a poner en juego Oliver ahí. ¿Es la tarjeta más? José, ¿no? Sigue apuntando con calma. Ahora le reclama el Fide de cerca. Desde la derecha, ¡ay, córner! Ahora desde la derecha para el Las Palomas.
Viene ahora el lateral para el balo, quiere buscar la última. La pelota rebota en Buda y otro lateral para el balo. No se dan por vencidos los verdes. Intentan, qué lástima, se puso hermoso el partido. Esto se acaba ya, viene el tiro, perdón, el lateral directo al área. Rechaza la defensa del mapa, le queda y pelota. Por ahí para Saúl. Saúl se va de cuatro. Juega con José, José a la izquierda, prefiere, cuidado, tiene gambita. Prefiere la jugada individual. Espino progresa y pelota y corner. Prácticamente Odi ya, 46 y medio, sí, le va a pegar Gambita, pierna la mirada, a la izquierda, viene con los dos palos y está. ¡Gol! ¡Gol! Importantísima la victoria del MASPA en el Fortín de Balos. ¡Final!